y lo hablé por interno y de tal manera que lo hablé. Y de tal manera que lo hablé de forma privada. Sí. Hablé, lo hablamos aquí, lo hablamos en privado con él. Sí. Y yo venía muy susceptible desde lo del Golby. Sí. Yo lo interpreté de esa manera. Creo que lo hablamos ese mismo día. Sí. Tú todavía no habías afianzado tu relación con él. Sí. Y creo que con Gastón hay santa paz. Sí. Punto. Por favor, ¿puedo ir rapidito a entrar el desayuno a Ale y me vuelvo por las mismas? Solo le doy y regreso. ¿Puedo, por favor? Sí. Gracias, bebé. ¿Puedes explicar qué ha pasado? Estábamos con Car en casa y justamente yo le estaba diciendo lo de Gastón, que lo sentía muchísimo. Uh-huh. Porque primero que, o sea, acuérdate que grabamos la pregala todo. Sí. Y pasó lo de Goldie, yo me sentí, sí, me enojé con Gastón y no voy a recular con respecto a mi enojo. Ay, así, amiga, sí, pero eso pero es una espérate, cosa entre él y Goldie. Tú no, ya, tú no puedes sí, pero, decir ya, pero yo sí es tú, pero amiga, ya. Sí, ya. Tú ya los, tú se terminó, sí, ese tema se terminó. Eso se terminó porque Gastón lo aceptó y yo lo aprecio mucho. Al día siguiente, antes de la gala, tuvimos una pequeña discusión que también se solucionó en privado. Ok. Al día siguiente me lo topé en el mall y me dijo esto, que yo lo saqué. No lo estoy culpando a Gastón, yo lo saqué de contexto. Okay. Yo, porque ya venía sensible con lo de Goldie. Está bien. Pero las cosas se hablaron por mensaje. Se han solucionado. En persona, en privado, y ambos aceptaron las disculpas. Sí. Estábamos en la casa, de la nada yo estaba cocinando, estábamos Car, Mel y yo, súper bien. Y empezó, parece que tenía un mal día y la conozco a Meli. Y me dijo que Gustavo decía que a mí me huía, que los hombres me huyen, que yo los acoso, que soy una acosadora, que hago el ridículo en Latinoamérica, que todo eso le había dicho Gustavo. ¿Que Gus le dijo eso a Meli? ¿Eso lo dijo? ¿Tú estabas ahí? No me acuerdo las palabras exactas, pero sí dijo como que tú presionabas un poco. Sí, acosaba era la palabra. Acosaba no, a los no hombres. No me acuerdo, no puedo decirlo porque no lo recuerdo. ¿Que Gus le dijo eso a Meli y Meli te dijo eso a ti? Que yo lo acosaba. Que supuestamente Gus dijo eso. Yo la acosaba, que sentía fastidio, que estaba agobiado y que no podía, no resistía más. Y amiga, que, pero no sé, yo no creo que Gus diga eso. No sé, pero yo prefiero evitar y que deje de hacer el ridículo en toda Latinoamérica, que no busca a Julián, que no busca nada, que a mí me manda a hacer el ridículo acá. Que me sentí muy ofendida y me fui donde Karina. Y donde Karina no abrí la boca nunca ni dije lo que pasó, simplemente llegué. Pero ¿sabes qué es mi consejo? O sea, como mujer, como persona. Tú me viste ese día también, antes, tú sabes muy bien. Antes... Cállate, que Ellen, ahí está Melissa y acostada. Cállate, que está Melissa y acostada. Yo sí te vi. Son malos, mal. Pero... ¿Vieron? Yo sí te vi. Ya vengan, de una vez, no, ya. Lo que yo haría sería primero hablar. Yo no voy a hablar con ningún hombre. No voy a hablar con él, porque después voy a decir que lo acoso, que me muero por él. No, Gustavo, no, yo nunca hablé nada ni dije nada y eso son palabras de Melissa y la discusión que tuvo con ella. O sea, tú estás diciendo que están mintiendo. No, yo estoy diciendo que tuve un problema entre ellas dos, no sé por qué. No, pero todo lo que ha explicado, eso nunca lo has dicho tú. Tú, según tú, nunca lo has dicho. O sea en otras palabras, Melissa está y ella están inventando. Yo quiero. No sé quién está inventando, no sé quién está diciendo que sí, que no, a mí no me importa. Pero si está diciendo que con la única persona que habló fue Melissa es porque Melissa lo está inventando, porque según tú no lo has dicho. No dije que Melissa lo está inventando, Leo. Será un tema entre ellas dos, porque sí, que Carolina y Melissa siempre han tenido ese tipo de discusiones. Melissa siempre dijo que Carolina me acosaba, ya es tema de ellos. Y que no venga a acosar a Julián, que también está haciendo lo mismo, que ando en ridículo de Latinoamérica, que vaya y ocupe mi sitio, que tengo... que me respalde. Palabras muy fuertes. ¿Me las dijo o no me las dijo? No lo sé. Tú no estabas ahí, Car, no digas, no por quedar bien yo las digo. Pero es que no es que por quedar bien, es que yo no recuerdo las palabras exactas. A ver. Lo que tengas que decir, dígamelo en la cara. Te estoy diciendo que no es contigo el problema. ¿Qué quiere? Que yo, que sí me dolió. El perro. Cuando, que no solamente de ti. Vino aquí a llorar, o sea, llegó la primera vez llorando, se fue. No estoy llorando. Tuvo un tiempo. No estoy llorando. Y vino a llorar y hacer el mismo drama, amor. No estoy llorando. O sea, ya, no estoy llorando, verdad, disfrutaste tu vida, párchate. Ya, pero deja siempre joden, siempre joden, me joden de vieja, hay, de vieja, no, de acá todo. No hay drama, acá no hay nada, no todas estamos drama, chill, todas no estamos parchadas. Y vos con esa energía y con ganas de hacer show, no, amor. ¿Qué es parchado? O sea, parchado es como chill, relajado. O sea, a ver, gracias por la traducción. Las cosas son de frente. ¿Vos de qué te metés? Vos no tenés nada que ver. Vos ni siquiera estabas. Ni siquiera estabas. Ni siquiera estabas. Por eso pregunto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién es el problema? No, ni siquiera con Meli. No, con Meli no es el problema. No solamente yo. Varias personas estamos demasiado molestas por las cosas que fuiste a decir.
porque lo que dijiste de Gastón ya no está, está bien. Eso ya porque se arregló. Porque muchas cosas que dijiste de Gus no está bien. Y porque no está bien que seas doble cara y que digas una cosa afuera y otra cosa aquí adentro. ¿Te gustó me lo diga en la cara? Sé real, sé frentera. No, para solucionarlo. ¿Te gustó me lo diga en la cara? ¿Te gustó me lo diga en la cara? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Es que no voy a meter a Melissa. Es que tú te mueves. Es que si me estás diciendo que me no, metieron, ¿por qué no coges el toro por los cuernos? O sea, no voy a hablar porque después que tú dices sí, que lo acoso. Que si no, que lo acoso. No. Así no, se coge el toro. Pero vamos a decir que lo acoso. Yo no lo voy a acosar. ¿Qué? No le voy a hablar. No le voy a dirigir la palabra. Y es más, me voy a sentar como un mueble hasta que se termine. Y entonces aquí se acaba porque no, 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 drama queen, drama queen, drama queen, drama queen. No, mátala, porque bien sabes. Que viva tu show también. La madre. Drama queen, drama queen, drama queen, drama queen. Drama queen. Vos dijiste que supuestamente Gus había dicho. Ahí está. Ahora, cada quien se tiene que hacer cargo de lo que hace y lo que dice. Sí, sí. Oye, pero vos ya solucionaste la cosa con Carolina. ¿Qué? ¿Ya solucionaste sí, la sí, cosa sí, con Caro? Yo hablé con ella, me pidió disculpas. Pero espera, estoy hablando bueno con que él. Qué bueno que estoy preguntándole una cosa sí, a Gastón. ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! Mi bebé, aquí estás. Mira, ven y díselo todo acá, de frente. Oye, más seguido hagan lo que hicieron anoche. Están mal las cosas que dijo y está bien que se haga responsable, pero también se haga si responsable tú dentro dijiste, del programa, cállate, dentro de la mente, que sea responsable ahora, pero si tú también, tú dijiste que supuestamente Gus había dicho de que él, ella lo acosa, yo no dije que está incómodo, ella está es que loca, yo dije que yo pienso que ella lo acosa. Ah, bueno, eso es una cosa distinta. Yo no estoy aquí por nadie, ella lo piensa, ella lo piensa eso, ella lo piensa, yo lo creo. No. Mira, yo acá no vine a hablar ni por Gus, ni por los hombres, ni yo hablo por mí y por lo que yo pienso. Por eso justamente. Porque cada persona tiene pero boca Meli, para hablar. Bien, está bien, pero explícale eso porque ella entendió no, otra es, cosa. Es que ella es una dramática y si tú le explicas eso, luego lo va a cambiar y va a decir, oye, es que Meli me dijo y ya, eso es lo que ella quiere, hacer show y eso es lo que se fue a hacer afuera. Yo creo que ella a veces no dimensiona las palabras que dice y el daño que puede causar en las otras personas. No creo que lo haga de mala, simplemente lo hace sin pensar. No creo que lo esté haciendo a propósito para dañar la relación, pero tal vez ella no quiso quedarse atrás y quiso dar como, por broma, dar algo de doble sentido y bueno, y explotó todo. Y lo aclaré, lo hablé primero con Gastón por interno y le dije, me parece justo y válido que lo hablemos tú y yo de frente aquí. Y lo hablamos y lo resolvimos. Que yo no venga y que ventile. Hola, hablé con pero Gastón. Pero es que lo tienes que ventilar como ventilaste, como hablaste mal de él. ¿De quién? Pero ya pasó y ya lo dijo. No pasó, fue hace un día.